Mirar, he inaugurado algunas cosas en los últimos días y en este año y pico que llevo de alcalde, pero os puedo asegurar que ahora que acaba es el último día para poder inaugurar cosas. Inaugurar esta planta de Omos inmersa en esta etapa es de las cosas que más me llenan, porque es de las cosas de mayor democratización ciudadana que podemos hacer en todo este tiempo. En esta etapa se gestiona en torno a 1 millón de metros cúbicos diarios de tratamiento de aguas. Hay dos maneras de hacer las cosas: afrontando los problemas, afrontando las realidades o obviando las realidades y los problemas y que se resuelvan ahora que estamos en Semana de Pasión por el Espíritu Santo. Lo primero que nos tocó gestionar nada más llegar aquí en el año 2019, con Vicente de alcalde, fue una deuda histórica que tuvimos que asumir con los regantes de Valencia, que nos costó en una buena negociación 1 millón de euros, le quitamos 400.000 euros. Lo segundo fue darle salida al centro de interpretación del agua actual, que era para verlo cómo estaba, Manuel, porque cuando estabais vosotros hubo una inversión de la Confederación del Júcar de 7 millones de euros, se dejó perder porque sine die aquel edificio no se usó, se llevaron casi hasta las ventanas y nos tocó invertir un dinero importante y hoy es uno de los proyectos que más orgullosos yo creo que todos los que estamos aquí nos sentimos, porque ha sido democratizador también de manera sustancial. Más de 60.000 personas han pasado en un año y medio por esas instalaciones que hoy son referentes no solo para Albacete, para Castilla-La Mancha y para España, lo son también para Europa. Y ahora que se está hablando del problema climático, del problema de los usos de las aguas, estoy seguro que mucha gente va a venir, ya lo están viniendo, otros ayuntamientos vienen a ver Dinapsis, vienen a ver los propios laboratorios, vienen a ver cómo está en sí el centro de interpretación del agua. La verdad es que es un orgullo para mí como alcalde ver cómo los vecinos y vecinas van a abrir el grifo y van a poder beber un agua de mayor calidad de la que tienen ahora. Eso no ha sido fácil, querido delegado, porque volver a lanzar este proyecto que llevaba pues desde el 2014, que se acabó cerrado, todo con el tiempo se deteriora y las membranas, los racks han tenido problemas. Hemos tenido que asumir dos racks que se han cambiado por parte de la Confederación, con esos 620.000 euros, y uno que asumimos con la ciudad con agua de Albacete por 500 y algo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hasta que hemos podido convencer no solo a Acuamed, sino al propio Estado de que era muy importante para nosotros que nos cedieran el uso y gestión de la planta de ósmosis, han sido muchas reuniones. Te agradezco a ti que hicieras como delegado encuentros con direcciones generales, con el director general de patrimonio, porque al final Acuamed es una sociedad pública que depende del Estado y teníamos que ser capaces de llegar a un entendimiento. No ha sido fácil porque, claro, era dejarle de pagar al Estado 3 millones de euros al año, que se dice pronto, pero es que entendíamos que era de justicia que eso se produjera. Con este movimiento nos permite poder asumir el coste energético y la definición de todos los costes que va a tener la puesta en marcha de la planta de ósmosis, pero lo vamos a ganar con creces. El mensaje que hay que demandar a la ciudadanía es que el agua de Albacete va a tener la máxima calidad. Ya la tiene, ya la gente puede beber perfectamente agua del grifo, pero van a notar que desde el punto de vista organoléctrico van a poder ver cómo el agua mejora. Por tanto, quitaremos los sulfatos, quitaremos todos los componentes que pueda tener el agua que genera olor y sabor y por tanto creo que vamos a tener una de las mejores aguas del país. Pero aparte lleva, como decía Pepe, una doble función.
Y es que cuando llegan maldadas y no hay agua porque hay problemas de sequía y el trasvase no te manda el agua, vamos a tener, esperemos que no llegue ese momento, pero llegará porque hay ciclos que obligan a ello, pues que cuando tengamos que coger el agua de nuestros pozos, podamos con la planta de ósmosis recibirla en los grifos de nuestras casas con la calidad adecuada. Que eso era imposible hasta en estos momentos. Por tanto, esa doble realidad y, sinceramente, acabar las posibilidades de hacer cosas como alcalde, aunque voy a presentar ahora las antorchas y después tengo otra cosa, ya no sé qué tengo, pero sí que os digo que acabar con esta puesta en marcha de la planta de ósmosis es un honor como alcalde. Agradezco a todo el mundo que ha hecho posible que hoy estemos aquí y sobre todo quien lo va a disfrutar es la ciudadanía, los hombres y mujeres que viven en esta ciudad. Así que alcalde, este proyecto que inició contigo en el 2007, hoy, en el 2023, es una realidad y que bueno, pues me llena de orgullo poder haber inaugurado esta planta de ósmosis. Gracias a todos.